Hola, hola. Hola. ¿De dónde son? Venezuela. Venezolanos, van a cruzar ahorita. Sí. Se van a entregar las autoridades. Sí. Yo soy de Impacto Visión, mi amigo. ¿Por dónde se van a cruzar? Por aquí. ¿Quién los espera ahí en Estados Unidos? Nadie. Nadie, van a su suerte. Sí. Ya. ¿Y este es Univisión? Sí, señor. ¿Televisa? Es correcto. Hola, ¿tu nombre? Urienis, hola. Hola, papá. Vamos a seguirlos. Son migrantes que quieren cruzar el río y que lo van a hacer. Bien tempranito por la mañana. ¿Quién te espera, mi amigo, en Estados Unidos? Nadie. Nadie. Pasa tu suerte. Sí. Mi amiga, ¿quién te espera allá? Nadie. Nadie, tampoco. ¿Quién los espera en Estados Unidos, mi amiga? Nadie, en nombre de Dios. En nombre de Dios, nadie. Nadie, nadie. ¿Tú quién te espera? Tampoco nadie. ¿No tienes a nadie quien te espera allá? Van a su suerte. Ahí se van a preparar para cruzar. No podemos llevar nada. Les aclaro, los oficiales cuando los suban al transporte les van a decir que dejen todo. O sea, no les van a permitir llevarse nada más que documentos importantes, pero pertenencias personales, todo van a hacer que los dejen ahí, para que sepan. No tengo bolsas, mi amigo. Pero si te estoy diciendo que te van a dejar sin nada. ¿Para meter, cómo se llama, los papeles? Los papeles sí, eso sí los van a dejar a ustedes llevarse. ¿Tienes una bolsa que me regalas? ¿O me puedes conseguir una cosa? No, pues cómo, mi amigo, si yo. No, no lo quitan. No lo quitan. Nada de peso, nada, en el nombre de Dios. Por eso es, ustedes ven tanta ropa tirada a lo largo, porque los dejan sin que nada más se vayan sin nada. Ahorita que te metas al río. Mira, ahí cuando tengo pasando. ¿Eh? No me dice nada cuando tengo pasando. No los van a dejar entrar. No los van a dejar entrar. Por ahí no. Tienen que buscar un punto de acceso. Es lo que quieren ustedes, entregarse. ¿Dónde está la gente? Ya pasaron, ¿no? Vamos. Vamos, en nombre de Dios. Vamos a ver. Sí. Vamos, pero ¿por dónde él camina? No, pero dale para que se la monte ella. Se la monta. Nada, agarren nada. Entra un palante para que. Ay, perdón. Es la lancha de la Border Patrol. Estos ya van por acá. Van ustedes. Atravesar la parte más complicada del río, que es la parte más profunda y la que lleva más corriente.
nosotros nos vamos a salir del río. Mire cómo está la superficie, súper resbalosa, muy extremadamente lamosa. Híjole, mire, nada, no se puede pisar bien porque uno se puede caer. Es muy resbalosa por tanta lama que trae el río. Ya salimos de las aguas del río. Y ahora sí nos despedimos, damas y caballeros. Vamos rápidamente a desayunar y a seguir trabajando. Miren, allá van. Déjenme. Y hago desde acá, hacia arriba. Rápidamente, allá va otro grupo grande. ¿Son de qué? ¿Del muchacho que fue a cruzar? Sí. Ahorita viene. Allá están los otros. Allá podemos apreciar que siguen avanzando todo el grupo de gente, de migrantes. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas adultas y van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 niños, 8 infantes en ese grupo y acá vienen 1, 2, 3, 4, 5 adultos y 4 niños. Miren. Acá vienen de regreso porque al parecer no los pudieron cruzar. Ahí van ya de regreso, acá Piedras Negras. Se están regresando porque no pudieron pues meterse. Y aquí el grupo sigue avanzando, sigue caminando. Mientras este otro grupo que entrevistamos se regresa a Piedras Negras. Porque al parecer se han convencido de que no pudieron entrar. La lancha de la Border Patrol acá anda. Allá van aquellos que ni siquiera saben por dónde van ni a dónde van.
No sé a dónde los está llevando la persona que los está dirigiendo. Lo que sí sé es que se están arrimando a un punto muy profundo donde se va a tornar muy peligroso cruzar o pasar el río. Ahí van otra vez de regreso. Ahí van otra vez de regreso. No saben ni qué hacer, ¿eh? El grupo aquel sigue rogando. Se ponen los niños arriba para mostrarlos, para dar lástima, para desenfundar la espada de la lástima y picar a los oficiales. Pero eso lamentablemente no les va a funcionar. Allá va la familia que entrevistamos. Pensamos que ya se estaban regresando a México y ahí van otra vez de regreso. No sabemos a qué están jugando, qué es lo que quieren hacer. Sin embargo, ellos siguen tratando.